El petróleo se cotiza actualmente en los 83.3 dólares, un incremento que está afectando las economías del mundo. Pero en Nicaragua, el precio de los hidrocarburos lleva 2 años congelados, permitiendo el desarrollo de las pymes, industrias y nuevos emprendimientos. Ahorita nos encontramos en la línea cercana a los 80, o sea, 30 dólares encima de lo que teníamos. Bueno, entonces, aunque nosotros miremos a veces que los precios bajan, pero bajan no al nivel que deben bajar. Esta gráfica tenemos ahí nada más los últimos días, de enero para acá. Y ahí miramos que en las últimas 3 semanas pues ha bajado un poquito, ¿verdad? Pero esa bajada que está ahí significa 80 dólares el barril de crudo contra 43 y 50 que teníamos. O sea, no es baja, pues es menos alza, podríamos decir, ¿verdad? Esa es la realidad, si estos son precios veraces, auditables. Esta medida también ha impactado en el transporte público, selectivo, caponeras y vehículos particulares, porque el diésel y la gasolina mantienen su precio. De manera que esos impactos de que pudieran afectar a la familia nicaragüense no nos afecten. Aquí todos los combustibles se mueven todavía, las cargas, pasajeros. Nosotros, la población, usa mucho combustible para transportarse al centro de trabajo de diferentes maneras. Mototaxi, taxi, vehículos particulares propios. Igualmente beneficia a la economía del hogar, pues se congelan los precios de los cilindros de gas butano en todas sus presentaciones. Esta medida se mantendrá vigente del 19 al 25 de mayo. Tania Sirias, TV Noticias.